Las células madre son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares. Tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas y de autorrenovarse para producir más células madre. Estas células podrían tener multitud de usos clínicos y podrían ser empleadas en medicina regenerativa, inmunoterapia, terapia genética, entre otros, ya que son capaces de reconstruir cualquier parte del cuerpo, como la piel, el hígado e incluso la médula espinal. Existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría se encuentran en etapa experimental. En animales se han obtenido grandes éxitos con el empleo de células madre para tratar enfermedades como diabetes de tipo 1, Parkinson, destrucción neuronal e infartos. Sin embargo, algún día las células madre podrán utilizarse para producir células y tejidos para el tratamiento de muchas enfermedades, como el Alzheimer, los traumatismos de la médula espinal, las enfermedades cardíacas, la diabetes y la artritis. Las células madre más potentes se encuentran en el cordón umbilical de los recién nacidos. En los últimos años, los científicos han investigado sobre la proliferación in vitro de las células de cordón umbilical. Existen estudios muy prometedores que pueden permitir en un futuro utilizar células madre de cordón umbilical para así tratar enfermedades causadas por la deficiencia o defecto de un determinado gen. Todavía existe un gran problema tanto científico como ético sobre este tema. Hasta el año 2012 no existían estudios concluyentes en humanos y la Agencia Española de Medicamento, dependiente del Ministerio de Sanidad, advirtió en octubre de 2012 sobre el riesgo de su uso indiscriminado. En México, fue hasta el año 2000 que se dio la posibilidad real de preservar estas células. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Conciencia UAM. Y pues bueno, como ya vieron en nuestra cápsula introductoria, en esta ocasión vamos a tratar un tema muy polémico relacionado con las células madre, sobre todo el debate que genera en cuanto a los adelantos médicos, tecnológicos que conlleva este tema y también pues el debate en cuanto a juicios, digamos, morales que recaen en esta temática. Contamos en esta ocasión con invitados que más adelantito vamos a ver la cápsula y pues nos gustaría mucho que nos acompañaran a esta emisión, vaya a conocer las diversas posturas que hay acerca de este tema. Y pues bueno, ¿qué les pareció como esta? Vamos a ver la semblanza de nuestros invitados antes de iniciar el debate. Es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una maestría en química y un doctorado en ciencias. Hace investigaciones del sistema nervioso desde 1980. Cuenta con más de 50 publicaciones, 11 en inglés y las demás en español. Actualmente tiene dos proyectos de investigación. Por un lado, saber si existe una conexión entre la dopamina y la testosterona, y por el otro, ver cuál es el efecto del refresco de cola en el cuerpo de las ratas. Marco Antonio Molina Zamora es docente de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Estudió Letras Hispánicas en la UAM Iztapalapa. Hizo una maestría en Literatura Hispánica en el Colegio de México. Actualmente es candidato a doctor en el Programa de Doctorado en Literatura Hispánica del Colmex. Su línea de investigación se basa en estudios de literatura española antigua, literatura popular y tradicional, y análisis del discurso en TICS. Cuenta con 15 publicaciones. Actualmente está trabajando en dos libros y una investigación. Y pues bueno, ya estamos de vuelta. Podemos ver a nuestros invitados. Y como vimos también en la cápsula introductoria, tomando en cuenta que hay un desconocimiento todavía muy grande, general, acerca de qué son específicamente las células madre, la pregunta, si nos puedes ayudar un poco a abrir esto. Con mucho gusto. Las células madre, de hecho, células madre es una mala traducción, en inglés son stem cells y stem es el tronco. Entonces, otra manera de traducirlas, quizá más precisa, sería células troncales o células pluripotenciales. Las células, mientras más diferenciadas están en la génesis de cualquier individuo, van perdiendo la capacidad de regenerarse. Las más diferenciadas son las neuronas, de las cuales no hay posibilidad de regeneración, mientras que las células embrionarias, como van a generar a todo el organismo, esas pueden irse diferenciando y generar diversos tejidos. Entonces, mientras menos diferenciada esté una célula, más se considera como célula madre, célula troncal o pluripotencial.
Hay dos tipos, se reconocen actualmente dos tipos de células madre, las células madre adultas y las células madre embrionarias. Las embrionarias son las que tienen la mayor posibilidad de diferenciarse y dar génesis a cualquier tipo de célula o tejido, mientras que las que son adultas van a producir básicamente un solo tejido, ya tienen cierto proceso de diferenciación y digamos que está más acotado lo que pudieran producir, ¿sí? Entre la desinformación que se genera también en qué son las células, mencionabas que desde la mala traducción en el lugar que se encuentran células troncales, nos había llegado información acerca de que existen los tipos, dos tipos, ¿no? Que está en la célula, en la médula espinal y en los cuerpos embrionarios. ¿De dónde podríamos decir que provienen mayoritariamente estas tipos de células? Y si entre los tipos de célula que planteabas, entre las pluripotenciales, si están ubicadas en algún punto específico de estas dos. Básicamente, la mayor potencialidad para una célula troncal sería un óvulo fecundado. O sea, eso va a producir todo, hasta placenta, ¿no? Pero no se considera el óvulo fecundado como célula madre, o sea, ese es un cigoto. Del blastómero, del primer producto que hay, de las primeras divisiones celulares, esas ya son células madres, y esas son células madre embrionarias. Estas células madre embrionarias son las de mayor posibilidad, y son las que están sobre todo en la lupa de la ética, ¿no? Porque para obtener ese tipo de células madre se requeriría hipotéticamente trabajar con embriones, y eso es lo que mucha gente pone a discusión. Hay otro tipo de células madre, por ejemplo, en los dientes. Aquí en La Habana hay un proyecto para regeneración de dientes a través de células madre, y hay protocolos ahorita a prueba. Hay células madre un poquito ya diferenciadas de cordón umbilical. Esas son muy interesantes, se están utilizando ya actualmente para tratamiento de leucemia. Entonces hay posibilidad de una persona que se va a morir por tener problemas de cáncer de la sangre, detenerlo y hacerle un trasplante y que se resuelva su problemática. Y hay diversas posibilidades de células madres. Se está explorando células madre que tienen que ver con la piel, la parte subcutánea. Ahí hay generación de células madres, y podrían servir para trastornos donde haya problemas con colágeno, problemas con tendones, ruptura de tendones, inclusive con músculo. O sea, sobre eso hay investigación que promete muchísimo. En animales ya hay resultados impresionantes. Aquí la parte más delicada o la más difícil es cómo trasladar todo lo que se ha podido hacer en animales al humano, ¿no? Porque ahí sí tenemos una bola de, digamos, de limitantes éticas, por un lado, y por otro lado, no está probado el tratamiento, entonces habría que ir avanzando en eso. Por un lado, también llama la atención esto que planteabas, del debate que genera en cuanto a implicaciones morales, sí. de hablar de esto, pero también, ¿cuál es propiamente una forma de simplificar, digamos, el proceso en cuanto a cómo funcionan estas células? Bueno, tratando de simplificar el proceso, el problema de si vamos a obtener células madre embrionarias de los embriones también ya se está abordando, y se ha encontrado que en el líquido amniótico se es posible rescatar células madre embrionarias, y entonces ahí no habría debate. O sea, si obtenemos de líquido amniótico este tipo de células, ya no estamos teniendo embriones que sacrificar o que someterlos a algún procedimiento drástico para obtenerlas, ¿no? Por otro lado, los embriones también están muy a discusión, pero se obtienen muchísimos embriones en lo que son los procedimientos de fertilización asistida, o lo que es lo que se conoce como niños de probeta, ¿no? Cuando se va a inseminar un óvulo con un espermatozoide, bueno, con espermatozoides, no en condiciones naturales. Y lo que se ha hecho es producir muchos óvulos para fecundar 20, 30 óvulos, y de ahí se seleccionan los mejores. Y los que no son seleccionados, o sea, los 25 que sobran, esos se tiran, ¿no? Entonces, una posibilidad es que en vez de tirarse,
sean coleccionados o almacenados para cualquier otro tipo de uso posible, ¿no? Entonces, pero esos son los que están, digamos, a discusión, ¿no? Porque esa es vida potencial, ¿no? Vamos a regresar después de un corte con este tema, con esta discusión, y pues bueno, ahora sí nos vamos con los comerciales. Pues ya estamos de vuelta en su programa Conciencia UAM. Como vimos en el bloque anterior, esta interesante charla con Carlos Tomer, que nos habló acerca de las madres, pero también desde un lado, digamos, más científico, médico. Y también contamos con la presencia de Marco Antonio Medina, quien nos hablará acerca de, digamos, las implicaciones morales acerca de este tema, ese controversial tema, como también mencionábamos en el bloque anterior. Y dinos, Marco, ¿En qué consistiría la controversia en el uso de estas células madre? Pues, cuando la ciencia tiene un avance como el que nos platicaba el doctor, es importante pensar que la ciencia primero descubre cómo hacer las cosas y después tenemos que pensar en lo que eso implica, ¿sí? Porque así es como avanza la ciencia. A veces se da el sentido contrario y primero alguien se imagina lo que se podría hacer y después un científico descubre cómo hacerlo, que sería el caso de la ciencia ficción. Pero en realidad lo normal es que sea al revés, que la ciencia nos gana, entonces la ciencia aprende a hacer cosas, descubre, inventa, etcétera, y sobre eso entonces se tiene que reflexionar. Ejemplos muy sencillos, la transfusión sanguínea, por ejemplo, ¿no? O sea, primero se tuvo que aprender y descubrir que eso se podía hacer para después ver cuáles eran las implicaciones. Las implicaciones son discusiones filosóficas, éticas, pero incluso de otro tipo. Respecto a la transfusión, por ejemplo, está la cuestión religiosa. Sabemos que en México hay religiones que no aceptan la transfusión todavía en este momento, ¿no? O que en cuanto a la discusión legal, en México, por ejemplo, hace unos años todavía podías vender tu sangre en una transfusión y estabas ganando dinero. Pero una legislación se crea para decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que era lo que el profesor nos explicaba, ¿no? Otra cosa, un ejemplo también muy sencillo respecto a esto. Primero se crea el Internet, después se crean los negocios en Internet y después se tiene que hacer toda la legislación sobre cómo controlar las ventas o los negocios en Internet, porque se descubre que empiezan a hacer fraudes. Entonces, así es como avanza la ciencia normalmente. Ahora, ¿cuál es lo delicado de este tema?
justamente como decía el profesor, que aquí no estamos hablando de un negocio de internet, estamos hablando de las implicaciones en cuanto a la vida, en cuanto a seres humanos o potencialmente seres humanos, y por eso es que el debate es muy delicado, ¿sí? O sea, se tiene que discutir con mucho cuidado porque hay muchas implicaciones en distintas áreas, éticas, filosóficas, etcétera. Y bueno, también en esas implicaciones las industriales, ¿no? Porque tomando en cuenta que las posibilidades, como mencionaba el profesor Carlos, doctor Carlos, en cuanto a los alcances que podría tener el uso de las células troncales para curar enfermedades, para dar tratamientos, ¿no? Alternativas de tratamientos a muchas enfermedades que padecen, bueno, que padece la humanidad. Sabemos que en el último año hubo aproximadamente 10 millones de muertes por cáncer, y esta situación pues podría revertirse en cierta medida con la aplicación correcta, digamos, de las células madre, pero también hay otra clase de intereses, como tal vez las farmacéuticas en cuanto, claro, a los tratamientos para el cáncer. Pero pues, ¿cuál sería la importancia de nuestro país que consideres tener el uso o una aplicación directa en el sector salud de las células? Yo creo que las aplicaciones desde el punto de vista científico son las que nos explicaba el profesor en el bloque pasado, ¿no? Ahora, ¿qué cosas tendríamos que considerar nosotros ya como país? Bueno, ubicaba el doctor hace un rato, fuera de cámara, lo que es el papel de México, por ejemplo, en cuanto a la ciencia en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso. Nosotros, ¿qué desarrollo tenemos? ¿Qué políticas científicas tenemos para saber cómo se puede aplicar o qué papel queremos asumir, ¿no? Entonces, por ahí hay una discusión y la tienen que generar los científicos, pero también hace falta que otros actores sociales, legisladores, por ejemplo, también participen en ese debate, ¿no? Están las posibilidades comerciales que mencionabas tú. Sí hay posibilidades comerciales, pero igual tenemos que pensar como país, eso es lo que nos interesa, es nuestra prioridad. O sea, este descubrimiento se va a aprovechar para generar recursos económicos o se va a generar para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, para arreglar cuestiones de enfermedades que pueden ser a veces muy graves para el ser humano. Ok, y bueno, a continuación vamos a ver un sondeo que prepararon nuestros compañeros de producción acerca de este debate, esta temática. Vamos a verlo. Como básica para, no sé, curar algunas enfermedades, o al menos eso es lo que yo había escuchado. Esta técnica que están utilizando recientemente para los bebés, que guardan las células, o el cordón umbilical, y ahí vienen las células madres. Pues no sé, solamente voy a hablar de ellas por ahí, que son se aplican algunas terapias muy efectivas para enfermedades así muy graves y demás, pero no les puedo decir más. Yo que sepa, las células madres son las que producen las demás células, por eso le dicen las células madres, de ahí el nombre. Vienen del cordón umbilical de los recién nacidos y sirven para tratar enfermedades. Bueno, me imagino que sean algunas células del sistema inmune, la verdad no sabría decirte. No tengo muy bien claro, pero sirven para, no sé, algún futuro. Si tienes hijos, bueno, según yo, te pueden servir por si tienen alguna enfermedad o tienen algún problema. No tengo idea de lo que es una célula madre. En algún lado vi que eran las que teníamos en el cordón umbilical y que las usaban para hacer medicinas y tratamientos contra, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. En el cordón umbilical es donde se extraen, al parecer. Y pues sirven como para curar algunas enfermedades o regenerar así como células, ¿no? Tienen como un código de ADN que es el que ayuda. Bueno, es lo que yo sabía. Tengo entendido que las células madres están siendo utilizadas médicamente para regenerar tejidos y órganos. Creo que las células madre provienen de la vértebra, de la columna vertebral, de alguna parte. Y creo que sirven para sanar algunas enfermedades, no sé cuáles.
¿no? Son células que son, que tienen la capacidad para dar origen a otras, y pues son las primeras que se generan, ¿no? Cuando el feto está en, bueno, el embrión está en formación. La idea que yo tengo sobre las células madre es muy confusa, porque en realidad no lo he investigado por mí misma, sino estoy dependiendo de lo que, eso, de lo que he escuchado que dicen otras personas. La impresión que me queda es que es algo benéfico, que bien empleado puede impactar positivamente en la salud de las personas, porque contribuye a regenerar células que de alguna manera se encuentran dañadas. Pues yo de plano no sé qué sean las células madre. Creo que necesito buscar información acerca de eso. Pues bueno, así como vieron las opiniones de nuestro sondeo, pues es, hay todavía mucha desinformación acerca de las células troncales, como bien nos corregían así un rato. Pero pues bueno, también en el bloque anterior, en este bloque, pudimos ver la discusión acérrima acerca de las implicaciones que tenía tanto los usos comerciales, las implicaciones morales y la ventaja del avance tecnológico en el sector salud, que permitiría pues revertir las cifras de mortalidad tan alarmantes que se tienen en los estilos de vida contemporáneos. Pero bueno, vamos a unos comerciales y regresando continuaremos con este tema. Bueno, ya estamos de vuelta en su programa Conciencia UAM. Gracias por seguir con nosotros. En esta emisión estamos abordando el tema acerca de las células troncales. Como ya lo vimos en nuestros bloques anteriores, pues tuvimos la información, pues digamos, científica, médica, y además las implicaciones morales de este debate. Para continuar con nuestro programa, vamos a mandar a un reportaje. Este reportaje, pues cabe destacar que ha sido una labor ardua de los compañeros de producción, puesto a que en el Distrito Federal, al parecer, todavía hay una cierta, digamos, satanización sobre este tema. Desafortunadamente, eso fue lo que llegamos. Pero bueno, también en este bloque hablaremos acerca de los centros de ¿cómo decirlo? Los centros de recaudación de células troncales, ¿cómo se llaman? De donación. Centros de donación de células troncales, que al parecer pues son un tema también bastante controversial. Pero bueno, ahora sí vamos con el reportaje, preparan los compañeros. Células madres son las siguientes. Criocel es una compañía internacional que se encarga de almacenar las células madre obtenidas del cordón umbilical de los recién nacidos.
El proceso que emplea consiste en la extracción de células mediante el sistema cerrado, donde no interviene la mano humana, a través de una máquina que identifica la sangre y la separa en glóbulos rojos y blancos, apartando los glóbulos blancos donde se encuentran las células madre. Estas se almacenan en bolsas fraccionadas y cada fracción será usada dependiendo la necesidad del paciente. Luego pasan a un estado de cuarentena por si la madre tiene alguna enfermedad y después se congelan de 1 a 30 años dependiendo lo que el cliente necesite. Cabe destacar que el uso que se le da a las células madre es estrictamente privado y personal. Por lo tanto, es necesario pagar una cuota para poder utilizar los servicios que CrioCell ofrece. Pero si lo que te interesa es donar tus células, puedes recurrir a la Fundación Comparte Vida, que es una asociación sin fines de lucro que lucha contra la leucemia y otras enfermedades genéticas. Para convertirte en un donador, deberás someterte a una muestra de sangre donde se extraen las células madre, se identifican los genes y se almacena la información en una base de datos que funciona a nivel internacional. En caso de ser compatible con algún paciente, se pedirá la autorización del donador para utilizar sus células. Pues bueno, así fue nuestro reportaje. Entonces, en este bloque quisiéramos hablar acerca de la importancia de divulgar la importancia, vaya, de las células troncales, de donarlas y pues de sus usos médicos también, ¿no? Y pues bueno, no sé si... Quizá no como donación, sino como una mera posibilidad. Cuando nosotros nacimos, la mayoría de nosotros, todo el mundo trajo cordón umbilical. Nos cortaron el cordón umbilical y lo tiraron a la basura, ¿no? En la actualidad hay la posibilidad de que ese cordón umbilical se almacene en este tipo de bancos de cordón umbilical, de centros, y ese cordón umbilical sea un proveedor de células madre para por si en a futuro uno va a tener alguna malformación, alguna falta orgánica, alguna lesión inclusive, y de ahí obtenerse células madre del propio paciente, ¿no? O sea, sus mismas células madre serían tratadas para, o serían utilizadas para darle tratamiento y resolver sus problemas, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad que cada vez es más actual, más está más en marcha. Ahorita es caro, como todo adelanto tecnológico tiene que costar dinero, y ya vieron el hospital donde está, no es barato, pero más adelante, conforme esto vaya brindando buenos resultados y adelantando la metodología de la técnica para hacerlo, esto se va a ir abaratando. Entonces, yo creo que en un futuro posiblemente sea una realidad que todo nacimiento vaya acompañado de tener el cordón umbilical guardadito por si se necesita más adelante, por si aterrizó de cráneo el niño en la bicicleta o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces sería una especie de seguro contra enfermedades a futuro. Y ahí no le veo controversia, salvo el costo, ¿no? Creo que ahí es donde está el problema, justamente, porque lo manejan las empresas particulares, empresas sí, privadas, ¿no? Y si uno va a los hospitales, con los ginecólogos que atienden los partos, tienen sus folletos para que uno se inscriba, pague el servicio y que se le haga eso para el niño que está por nacer, ¿sí? Mm. ¿Cuál es el problema? El problema es que si hubiera una política pública, ¿sí?, de que el gobierno concentrara y hiciera esto como una iniciativa en la que no se le cobrara a la gente, sería un insumo más para el sector salud, ¿sí?, justamente para atender a la población. Una de las desventajas, a mí me lo platicaron hace poco, de que uno compre el servicio, lo contrate para un hijo, por ejemplo, es lo que decía el profesor, ¿no? Una ventaja es que de ahí puedo sacar células para mi hijo, pero una desventaja es que si el problema es un cáncer y las células que van a usar tienen la misma programación de cáncer, no me va a ayudar. Entonces, lo que debería hacer es, si eso es público, no me tocan las células de mi hijo, sino de otra persona que tal vez tenga una programación distinta, genética, y eso me ayuda. Muy bien, pues bueno, afortunadamente ya se nos está terminando
el tiempo para esta emisión del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que fue poco el tiempo y que todavía quedaron muchas cosas por decir, pero sí invitamos a nuestro auditorio a que se informen, a que se acerquen, por ejemplo, a la Fundación Comparte Vida. Y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias.